Por supuesto que una buena comida nos va a ayudar a potenciar y mejorar las relaciones con nuestros cercanos y nuestro entorno. Por lo mismo, hoy les quiero enseñar dos tipos de tortillas integrales rellenas con distintos agregados. Para la primera opción, los ingredientes son, para que tomen nota, una tortilla pequeña integral tipo burrera, 20 gramos de queso a elección, 2 cucharadas de tomate picado, un huevo revuelto y también espinaca picada a gusto. Vamos a hacerla, es muy sencilla, pero tenemos que partir con un corte, como son los palitos del reloj, fíjense, para poder después empezar a doblarla. Eso es súper importante. Vamos a comenzar con la proteína. Es alrededor de un huevo revuelto, no frito, por favor. El tomate a gusto. Yo uso en general una cucharada cuando es una tortilla pequeña. Luego vamos a agregar la parte verde que es infaltable. Recuerden que esto nos da fibra, nos da clorofila. Y terminamos con la parte del queso. Entonces, vamos a mezclar. Se empieza a doblar así. Hay que tener cuidado. Y luego nos queda en 4. Primera opción lista y para cerrar, siempre es bueno un pincho. Y ahora vamos con la segunda opción. Los ingredientes son una tortilla integral burrera, alrededor de 30 gramos, un toque de lechuga picada, una cucharada de zanahoria rallada, una o dos cucharadas de palta molida y 2 cucharadas de atún con cibulet. ¿Cómo se prepara? Vamos a partir entonces con la incisión que se le hace a la tortilla, que es clave. Luego continuamos con la proteína. Recuerden que la proteína es el atún, que yo lo lavé para arrastrar el sodio. 1 o 2 cucharadas y un toque de cibulet que le da ese sabor que satura nuestras papilas gustativas. Vamos a continuar con la palta. Agrego por lo menos 1 o 2 cucharadas. Esta va a quedar bien contundente. El toque de betacaroteno, antioxidante, vitamina A y, por supuesto, la infaltable lechuga que le hace frescor inigualable. Aquí le pueden dar el sentido que ustedes quieran. Yo lo hago así, pero puede ser al revés. ¿Por qué no? Y para sellar y que no se nos desarme, nuestro pincho. Y acá tenemos el resultado final. Sé que se van a acordar de mí. Ahora solo queda disfrutarlo, compartirlo y sé que voy a hacer felices a muchas personas.